Buenas tardes. Hoy estamos en el programa número 8 de la programación Expedición Botánica para Todos. Hoy nos acompañan Guillermo Quintero, que nos va a hablar de su película Homo Botanicus. Guillermo es biólogo de la Universidad Nacional, es licenciado en filosofía de la Universidad de la Sorbona, también ha hecho maestrías en educación y comunicación. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, Laura, y gracias al Instituto por invitarme. Me siento muy contento de poder compartir con ustedes y hablar de la película y de todo lo que relaciona la película con la expedición botánica. Homo Botanicus es una película que se estrenó en el 2018. Se ha presentado en diversos festivales, ha obtenido el premio de Cineclubes Hernando Salcedo Silva, también el premio especial del jurado de Amazonía Doc en Brasil, ha sido finalista del Road Science de Los Ángeles y ha tenido una recepción nacional e internacional muy importante. Vamos a iniciar esta charla viendo el tráiler para quienes aún no han visto la película. Julio Betancourt, Julio Betancourt, Orquídea de Santa María, Julio Betancourt. Yo decía, bueno, Julio Betancourt, pues debe ser alguien. ¿Duguetia? Familia. Anonas. Sí, yo no me la sé, pero sí, claro, yo recuerdo la tonada. ¿Y por qué cantas eso? ¿Estás enamorado o qué, Cristian? Pero de las matas. ¿De las matas? ¿Cómo así? Uno no solo se enamora de las mujeres, profe. Uy, es una mamacita. Es un poco nostálgico, ¿no? Porque vamos a censar esto, este bosque, porque mañana no sabemos si esto va a estar acá. 25, antes era 23. ¿Qué? 23. ¿Qué? Pues 25. ¿Vecinos? No. Ay. No llega al campo y el tiempo es el que sea. ¡Ay! Desde hace 13 años que no veía al profesor Julio Betancourt. Como Cristian, yo también fui su alumno y pude ser un botánico dedicado. Pero ante la naturaleza, ese jardín infinito, siempre me he preguntado si creo en la ciencia y en su manera de ver el mundo. Si creo en la botánica y en la clasificación infinita de plantas. Encontrar una especie en un lugar o una región geográfica que no esperabas encontrarla, o no sé, una variación, o simplemente encontrarla, creo que solo encontrarla, pues es. Ya, voy a bajar la orquídea, está ya, es que está detrás De del. una para que no lo coman las hormigas, hombre. Está, es que no sé dónde arrancar. Perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Están buenas, Sí, completas, perfectas. suficientes.
A lo largo de estos programas hemos visto diferentes estratos de la expedición botánica, desde los anhelos de un imperio que busca conocer y sacar provecho de estos recursos, pasando por las relaciones económicas, también la parte técnica de la botánica y de la representación artística. Y hoy nos vamos a centrar un poco más en esa relación más sutil, más íntima entre el botánico y la planta, entre el botánico y sus discípulos, que es un tema que creo que había inquietado mucho a nuestros amigos que nos siguen aquí en la página del ICAN, que siempre nos habían preguntado cómo era este trabajo de campo, cómo es que Mutis podía relacionarse con las personas que hacían estas colectas, cómo era esta experiencia. Y yo creo que a través de la película de Guillermo podemos darnos una idea a través de estos personajes. Y algo que nos preguntaban era si estos personajes de la película eran reales o eran actores. Cuéntanos, Guillermo, ¿quiénes son los protagonistas de Homo Botanicus? El micrófono. Son personajes reales. Julio Betancourt es un botánico reconocido, es un botánico y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, que lleva más de 25 años como profesor del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Y Cristian Castro es un biólogo actualmente, que en la época en la que filmamos el documental era estudiante de biología de la Universidad la Universidad Tecnológica de Tunja, y en ese momento trabajaba con Julio. Ellos dos entonces son personajes que estaban realizando su trabajo tanto en el campo como en el herbario, en el Instituto de Ciencias Naturales, y pues con ellos comenzamos pues esta aventura de filmar Homo Botanicus. Hoy en día pues Cristian ya es un botánico también, que pues es un biólogo graduado y se ejerce como botánico. Ha trabajado para el Jardín Botánico de Bogotá, ha trabajado para diferentes instituciones que hacen inventarios de flora en el país. Y al profesor Betancourt sí lo conocías, pero a Cristian no. ¿Cómo fue esa entrada de Cristian como personaje en la película? Bueno, pues para comenzar, digamos, desde el principio, pues efectivamente yo conocía a Julio Betancourt porque yo fui estudiante de biología de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Y cuando estudiaba biología, en cuarto semestre de la carrera de biología, en esa época había un curso que se llamaba Introducción a la Sistemática Vegetal. Como tú bien sabes, pues la sistemática vegetal es la rama que se encarga de la organización de los seres vivos vegetales, ¿no? Es decir, pues, la taxonomía vegetal. Y Julio era entonces el profesor titular de ese curso. Entonces yo conocí a Julio en ese momento, eso fue en el 2001. Por supuesto, pues entonces yo durante el momento en que comencé a pensar el documental, pues pensé en Julio Betancourt, y cuando pensé en Julio Betancourt, pues me imaginaba que yo iba a hacer un documental sobre la pasión de Julio Betancourt, ese botánico que yo conocí, y la pasión de él tanto como profesor, ¿cierto?, como botánico. Y quería que eso se viera reflejado también en su trabajo en el campo, es decir, en el bosque. Entonces, bajo esa premisa comenzamos a grabar el documental, un proyecto bastante largo, un proyecto que tomó bastante tiempo. Y durante uno de los rodajes, pues el segundo, conocí un poco más a Cristian Castro. En ese momento, Cristian era el monitor del curso que dictaba Julio. Era el monitor
de Julio Betancourt. Entonces, era obviamente un estudiante un poco más aventajado que los otros estudiantes de la universidad que estaban tomando el curso. Cristian era entonces el ayudante, la mano derecha de Julio en ese curso. Y durante ese curso siempre se hace una salida de campo. Desde la época en que yo hice el curso que se llama Introducción a la Sistemática Vegetal hasta ahora, bueno, actualmente tenemos un contexto particular que no permitía hacer salidas, pero hasta antes del COVID, pues se hacía esa famosa salida de campo. En mi época era una salida muy importante porque era de las primeras que uno hacía como estudiante de biología. Y también entonces era una manera de saber si uno tenía, digamos, la madera para poder, ¿no? Para poder ser en un futuro un biólogo de campo, ¿no? Una manera también de probar y de poder testear si uno recién llegaba a la carrera de biología, pues iba a disfrutar tanto el campo e iba a tener la conexión con el campo. Esa fue para mí la primera salida o la primera expedición que tuve como estudiante de biología. Actualmente, o en el momento en que yo firmo el documental, también tienen esa salida y entonces Cristian es el monitor durante todo el curso y en particular durante la salida. Es pues el que está ayudando a Julio durante todo el tiempo. Yo, como grababa toda la actividad académica y toda la actividad de enseñanza de Julio con todos sus estudiantes, pues también grababa, digamos, las interacciones que él tenía con Cristian. Y poco a poco entonces me fui dando cuenta que esas interacciones que él tenía con Cristian me cautivaban más. Y entonces poco a poco me fui yendo en la escritura del documental, que es un proceso continuo, constante, me fui yendo entonces hacia esa relación. Sí, en la película podemos ver ciertos momentos en que la relación de ellos es tan fuerte que no hay diálogo, sino que solo con la mirada, o a veces se señalan algo y uno como espectador piensa, pero ¿qué se estarán diciendo? Uno no alcanza a entrar en esas relaciones, algo casi que familiar entre ellos que uno no alcanza a develar. Y también quería preguntarte, cuando tú recuerdas al profesor Julio Betancourt, como un gran botánico, también en esa época como estudiante habías captado como ese misticismo que él tiene, esa relación profunda que él tiene con las plantas, que en un momento él cuenta cómo escoge la familia que él va a estudiar y cuenta como esa preparación casi para esa revelación que tiene en ese momento tan sublime. ¿Tú habías captado eso o es durante la grabación del documental que él te cuenta cómo llega a su elección? Pues digamos que yo sí sospechaba mucho que Julio Betancourt era un profesor, digamos, ideal para el propósito que yo tenía de hacer el documental, porque tenía justamente, porque pensaba que tenía justamente bastantes características que para mí eran fundamentales. Una, pues un botánico de excepción, un botánico maravilloso. Otra, mucho carisma con sus estudiantes. Es, Julio, desde que yo lo conocí en el 2001, es muy magnético, es un profesor que atrae a muchos estudiantes por su manera, digamos, de enseñar, por también, digamos, ese amor que él muestra por las plantas, ese amor que muestra por la enseñanza y esa, digamos, devoción que él tiene tanto por la botánica, la sistemática y la naturaleza, como por la enseñanza. Entonces, digamos que yo tenía ya evidentemente esa sospecha. Yo tenía la sospecha de que muchas veces detrás de ese caparazón, ¿no? Del hombre científico fuerte, había evidentemente ese amor y esa pasión y ese lado sensible hacia las plantas. De hecho, cuando pensé en hacer un documental sobre, digamos, esa figura del explorador que justamente explota o que tiene esas dos dimensiones como muy bien desarrolladas, tanto la racional como la sensible, pues pensaba en Julio, ¿no? Pensaba en Julio. Y evidentemente, pues ya rodando, ya hablando con él durante el rodaje, ya desde otra perspectiva, ya mucho tiempo después de yo haber sido estudiante de él, pues puedo entonces también, digamos, cavar un poco más en la intimidad de Julio. Porque pues el proceso de todo, la producción del documental, el desarrollo del documental se hizo
durante 3 años y medio. Los rodajes se llevaron a cabo durante 2 años y medio y durante esos 2 años y medio, pues fuimos bastantes veces a Bogotá. Yo vivo en Francia, entonces yo iba a Bogotá y cuando iba a Bogotá, pues rodaba con Julio en el herbario, en el Instituto de Ciencias Naturales y organizábamos siempre expediciones, salidas de campo, donde yo pudiera entonces también, digamos, documentar su actividad como botánico y como profesor en el campo. Ya después particularmente nos fuimos afinando en la escritura y como te dije ahora, pues me fui interesando más por la relación que él tenía con Cristian, entonces las expediciones pues que él hacía con Cristian, en particular los dos solos, me interesaban mucho más. Pero entonces todo ese proceso de escritura que se llevó a cabo durante todo ese tiempo, pues permitió, por supuesto, que yo pudiera acercarme a Julio mucho más de manera gradual y de poder también entender justamente eso que yo ya sospechaba en el pasado, ese amor, esa pasión, ese lado sensible y ese lado obviamente racional, que ese sí lo conocía, digamos, de un profesor, un científico, pues, como te dije ahora, de excepción. Y gracias a eso, pues entonces pudimos también entablar un diálogo que creo que fue muy, muy rico y muy diverso y que permitió pues construir la base del documental. A propósito de Julio, tenemos un video en donde vemos cómo él recibe la película, qué comentarios tiene luego de verla, y es creo que un registro muy emotivo de lo que él siente en compañía de sus alumnos. Entonces, veamos el video, por favor. Quiero empezar con esto. He visto el documental 4 veces y creo que la vez que más me ha gustado fue hoy, porque me detuve a mirar la construcción del documental, cómo era el consecutivo y el guión, y cómo las imágenes correspondían al consecutivo. Y eso es toda obra de Guillermo. O sea, estoy muy admirado, muy contento y creo que pues es sorprendente a las veces anteriores que lo he visto. Por supuesto, como decía Guillermo, hay mucha gente a la cual agradecerle, a Doco, a Stan, a Casa Carántula, a Señal Colombia, mucha gente que ha colaborado. Cristian está diciendo, y a mí, Julio, Julio. Pero ante todo, verlos a todos ustedes reunidos y lo que cada uno de ustedes significa para mí, mis estudiantes de una oficina que llamamos Cuervos, porque mis estudiantes en Antioquia decimos cría cuervos y te sacarán los ojos. Entonces ellos se denominaron Cuervos y tienen un grupo que se llama Cuervos. Todos los cuervos que están en Bogotá, que están aquí en la ciudad, están aquí. Verlos a ellos, a la casa de Oco, que ha colaborado mucho, a Isa, a cada uno de ustedes, y los que son satélites de cuervos, que hay varios aquí. Y bueno, y mucha otra gente. Tenemos acá para mí muy chévere. Comparto con ustedes todo. Qué alegría tenerlos. Y bueno, bueno, vimos esa escena. Cuéntanos un poco de qué pasó ahí, en qué momento están, por qué se emociona tanto Julio con sus estudiantes. Cuéntanos de ese video. bueno, ese video sí, efectivamente es muy emotivo y a mí me pone los pelos de punta, la piel de gallina, porque sí, es un contexto muy particular. Es el momento en que la película entonces se estrena en la Cinemateca Distrital de Bogotá. La Cinemateca Distrital de Bogotá acaba de abrir y Homobotánicos entonces el primer estreno nacional que se hace en esa nueva cinemateca. En julio ya había visto la película 3 veces. La había visto en privado con su hermana y su familia, la había visto en Cartagena en el Festival Fixi, otras 3 veces, la había visto 4 veces y esta, él dice que es la cuarta, pero yo creo que es la quinta vez que la ve. Y como es el estreno en Bogotá, entonces pues evidentemente hay muchos invitados y entre esos invitados hay muchos de sus antiguos estudiantes, de sus estudiantes actuales, de sus y de todo su combo, de lo que ellos llaman la familia 227, que es como 227 es el número de la oficina de Julio Betancur en el Instituto de Ciencias Naturales, y es toda la gente que ha pasado por ahí
desde que Julio es profesor del Instituto de Ciencias Naturales. Y todo lo que, como él llama, los satélites, ¿no? Entonces, es decir, hay gente que, por ejemplo, mastozoólogos, ornitólogos, que son muy cercanos a ese grupo, al grupo de Julio. Y una vez más, entonces aquí reitero que eso también se debe a ese carisma de Julio. Julio, desde hace mucho, desde que yo era estudiante, organizaba salidas los fines de semana en donde iban no solamente gente interesada en la botánica, sino gente interesada en la ornitología, en la mastozoología, etc. Y se iba Julio con un grupo de estudiantes y a algún lugar cerca de Bogotá a hacer un inventario rápido, a hacer una salida, etc. Entonces Julio era un imán y en ese momento, entonces, cuando él está ahí, después de la película, nos encontramos todos, vamos todos a un bar cerca de la Cinemateca Distrital. Está entonces él con como unos 20 de sus antiguos estudiantes, parte de la producción también de la película, parte de la producción del equipo de distribución de la película, y entonces estamos todos ahí. Y es un momento muy emotivo porque comenzamos a hablar y en un momento dado pues alguien, pues hablamos así para todos y Julio entonces... quiere decir unas palabras sobre la sensación que tiene sobre la película y sobre cómo lo vivió también ahí con esos estudiantes. Para mí fue también algo muy emotivo porque, digamos que la primera vez que yo vi la película no me dijo nada. Entonces yo quedé un poco como, como prevenido y yo pensé que realmente no le había gustado o que algo había pasado. La segunda vez ya que la vio en el Fixie, ya como que me abrazó y me dijo me gustó. Y ya después poco a poco, ¿no? Cuando pues se fue acostumbrando a su propia imagen, se fue acostumbrando también a que la idea de que esta película es ante todo una película de autor, es decir, la imagen que yo puedo tener de esos homobotánicos, que no es tampoco un trabajo científico, que no es un trabajo que tiene que tener, digamos, todos los criterios que tiene un trabajo científico, sino más bien es una obra de arte, es una obra que plantea entonces también una visión estética y una visión personal. Entonces para mí fue muy lindo también que él dijera eso, y fue muy poderoso y fue un momento realmente de comunión muy fuerte entre todos, ¿no? Esa fue la cuarta vez que él dice que la vio, yo digo que es la quinta y no fue la última, porque después estuvimos presentándola mucho más y fue un momento muy lindo. Y con respecto a eso que tú señalas, que para él pues no era lo habitual estar en una pantalla, que lo filmaran, ¿cómo fue el proceso de producción, el proceso de rodaje para que las imágenes salieran lo más natural posible? Porque me imagino que se redujo de pronto el equipo de producción para que fuera casi como una familia, que el Cristian y el profesor Betancourt se sintieran como muy relajados, que todo saliera como sin miedo a la cámara, sin que se notara un poco pose. ¿Cómo fue ese proceso para aquellos que no vienen del mundo del cine ni de la actuación y estaban preparados? ¿Cómo hacer para que eso se vea real? Pues hay todo un trabajo de transición, de adaptación a la cámara. Cuando uno comienza a grabar, por ejemplo, a un personaje como Julio o a cualquier personaje en su vida cotidiana, su vida real, pues lo primero que todo es tratar de generar un pacto de filmación. Y muchas veces ese pacto es tácito, es decir, no se habla de manera detallada, sino que se va encontrando la manera en la que el diálogo entre la cámara y el personaje se va dando de manera natural. Como te digo, es un proceso también de costumbre y de adaptación a la cámara. Yo tenía la ventaja de que Julio y Cristian, cuando están en el bosque, cuando están realizando su trabajo, pues están demasiado concentrados en la tarea de buscar plantas y de ejercer y de vivir lo que les apasiona, vivir el bosque. Y entonces, de esa manera, la cámara, digamos, es simplemente como algo más que está ahí, pero no es para nada, digamos, un testigo eje, testigo central. Y poco a poco, además, eso se va dando con un trabajo, como te digo, de costumbre. Al principio de las filmaciones fue
complicado porque por momentos Julio, sí, como eres profesor y tiene esta actitud siempre muy profesoral, pues quería, evidentemente, darnos clase. Entonces, yo tenía la cámara y él entonces, por supuesto, me comenzaba a explicar a la cámara cosas sobre las plantas que él colectaba, sobre, digamos, el bosque en el que nos encontrábamos, sobre el ecosistema en el que estábamos. Y todo eso es un trabajo de adaptación y decirle, Julio, no, la cámara no existe, yo no estoy viva, viva su vida, ¿no? Pero como él tiene esa vocación tan fuerte de ser profesor, entonces él a un momento entendió y lo que pasó fue que después comenzó a explicarle al ingeniero de sonido. Entonces pasaba a ver a explicarle al ingeniero de sonido. Hasta que por fin como que se olvidó de la cámara y vivía su vida como sin que la cámara estuviera ahí. Y eso pues evidentemente se trabaja con el tiempo. A veces él mismo o yo mismo o cualquiera rompía ese pacto de filmación y como yo soy un antiguo estudiante de Julio, pues muchas veces a veces él se volteaba la cámara y decía familia, por ejemplo, para preguntarme qué tipo de planta él tenía en la mano. Evidentemente era un momento en que, pues momento de broma, un momento de risa y ya yo jugaba el juego y si sabía la familia pues la decía y si no, pues evidentemente no. Y claro, lo que tú dices también es importante y es que el equipo era bastante reducido. La primera vez que grabamos después, o sea, yo grabé una primera vez solo con Julio para tener como unas imágenes de investigación, para poder darme una idea también de cómo Julio registraba en la cámara, para darme ideas también sobre la realización y sobre la puesta en escena. La segunda vez que lo filmé, es decir, el segundo rodaje, ya estuvimos, éramos tres, entonces Marco Olivier, Bulé en el sonido, yo en la dirección y en la cámara, y Zoe Cove, una gran amiga, cineasta, que hacía segunda cámara. Y como Julio, pues me conocía, como yo conocía a Julio, digamos que también pues había una cierta camaradería que facilitaba las cosas. Después en los rodajes posteriores ya nos dimos cuenta entonces que no era necesaria una segunda cámara. Y entonces trabajamos solamente con una cámara y el equipo entonces se reducía a Marco Olivier y yo. Y por supuesto entonces, como grabamos después, posteriormente, solo con Julio y con Cristian, entonces pues se constituyó en un grupo pues de amigos, ¿no? Los cuatro amigos que iban al campo. Ellos dos a hacer lo que más les gustaba y nosotros dos también a colectar nuestras imágenes. En una de las salidas, Mark no pudo venir, entonces estuve con Isabel Torres, que es también una gran amiga ingeniera de sonido, y ella entonces se adaptó muy fácil a ese dispositivo y a esa intimidad que ya estaba construida. Bueno, y también hay otro elemento importante en la película que es la música. La música, tanto la compuesta como la que escuchan Cristian y Julio en sus momentos de trabajo, cuando van en el carro, ¿cómo surge también esa música dentro de la película? ¿Hay alguien que la compone especialmente o ellos escogen la música que quieren escuchar en ese momento? ¿Cómo fue ese proceso? Pues desde el principio de la escritura del documental y desde que comenzó la reflexión realmente de construir este retrato de los homobotánicos a través de Julio Betancourt y sus alumnos, que posteriormente pues fue Julio Betancourt y Cristian Castro, nos interesamos mucho por el sonido. Entonces, con Marc, bueno, lo voy a llamar Marco. Le decimos aquí Marco, con Marco, que es el ingeniero de sonido con el que trabajé la mayor parte del tiempo, pues nos preocupamos mucho por captar muchas atmósferas en distintos momentos del día, por captar como todas esas texturas que dan la selva, el bosque, los diferentes ecosistemas en los que grabamos. ¿Para qué? Para tener como una muy buena base para poder después en el estudio hacer una edición de sonido y trabajar todas esas atmósferas y esas texturas. Y cuando pensé en la música, entonces,
Yo pensé que tenía que ser una música que pudiera de alguna manera dialogar con esas texturas, por momentos confundirse con esas texturas, por momentos también como contraponerse a esas texturas o a esas atmósferas, y que fuera de todo caso una música que le diera como una cierta voz a las plantas y a la naturaleza. Y yo tengo pues una gran amiga que es compositora de música contemporánea, de música concreta, y que yo conocía su trabajo, ella se llama Violeta Cruz, y ella vive aquí en París, entonces yo ya conocía su trabajo y lo que hice fue comenzar a tomar parte de su trabajo y a mezclarla con secuencias que íbamos montando con la editora para ver si funcionaba. Y funcionaba muy bien, entonces ya en un momento pues hablamos seriamente con Violeta y decidimos entonces que ella iba a hacer, digamos, la mezcla, la composición de la música para Homo Botánicos. Y para ello entonces como que pudimos aplicar una beca acá y esa beca nos permitió entonces financiar ese proceso que se dio ahí. Y con la música de Violeta pues yo quedé muy contento porque realmente es una música que le da como una dimensión muy particular, ¿no? Al bosque, a la naturaleza y pues a la labor de Julio y de Cristian. ¿Y la fotografía la llevaste tú o hubo una persona encargada? Porque me parece como que en esas escenas donde el paisaje es el protagonista y a veces se ve como la figura humana dentro de esa inmensidad, como una evocación de lo romántico, como de esos viajeros del siglo XIX. Entonces quería que me contaras un poco de eso, de la fotografía. Sí, la fotografía la hice yo. Entonces, como te dije ahora, el equipo era muy reducido. Yo en la dirección y en la foto, y Marco en el sonido, o Isabel en el sonido. Y entonces, a mí, pues la foto siempre me ha gustado. Entonces, como que yo desde el principio asumí el reto de poder hacer tanto la dirección como la foto. También porque, pues, era mucho mejor dentro del dispositivo de la salida de expedición. Y también de construir esta intimidad, de poder yo también disponer de la cámara y de estar en ese equipo un poco más íntimo, ¿no? Evidentemente, pues yo grabamos 90 horas en todo el proceso de producción, el proceso final, pues una hora y media. Y como todo el trabajo de edición, como todo el trabajo de sonido, pues también el trabajo de la fotografía, pues es un trabajo que se va desarrollando y que tú vas entendiendo también como qué tipo de foto vas a usar, qué tipo de encuadre vas a privilegiar, qué tipo de plano vas a usar en ciertas situaciones, aprendiendo justamente de todo ese proceso que llevas, ¿no? De escritura durante todo el tiempo de rodaje. Como tú dices, pues es una fotografía que sí tiene una vocación a, digamos, mostrar o ejemplificar la figura del explorador romántico. Yo había, pues a mí me gustan mucho los grabados también, los grabados que hicieron durante la exposición, la comisión coreográfica, por ejemplo, o los grabados que hicieron Riu, por ejemplo. Bueno, muchos de los grabados que se han hecho durante, o que se hicieron durante las expediciones en el Nuevo Mundo, pues digamos que me inspiraron también en cierta medida para hacer una fotografía que fuera acorde con esa idea, ¿no? Para mí era muy importante, no solo con la foto, sino en general, de poder mostrar que hoy en día, ¿no?, estos dos expedicionarios, que son Julio y Cristian, son hijos de una línea que se puede subir hasta José Celestino Mutis en Colombia, o mucho más allá, si consideras pues toda la línea mundial, ¿no? Global. Y me interesaba mucho, digamos, esa figura del expedicionario que fue muy, pues, muy, digamos, analizada y muy ejemplificada con Humboldt, por ejemplo, y con todo el movimiento romántico alemán. Evidentemente, pues en esa figura es muy importante tanto el lado organizacional, racional, de entender la naturaleza, como el lado sensible. Sin el lado sensible, pues no
se entiende la naturaleza, y Humboldt lo decía claramente, ¿no? Si tú eres un verdadero naturalista, tienes que aceptar el lado sensible de la naturaleza. Ese lado sensible es casi o tan importante como el lado organizacional racional. Y ya que tú nombras esa línea que viene desde Mutis o desde antes de Mutis, botánicos que han investigado aquí en el Reino de Granada, luego en el periodo republicano, y actualmente también haces muchas alusiones a lo largo de la película. Precisamente la película comienza con una cita de Mutis, está dedicada a la profesora Gloria Galeano, pero también vemos a veces como ciertos llamados a botánicos en el instituto, ¿no? Están sus las plantas que colectaron, sus nombres aparecen en el archivo que van recorriendo, está nombrando también en la voz en off a botánicos importantes como José Cuatre Casas, Richard Ivan Schulz, que ha tenido en los últimos años tanta fama, diría yo, debido a películas como El Sendero de la Anaconda, Apaporis, El Abrazo de la Serpiente. Son figuras que yo creo que, exceptuando Schulz, muy pocas personas conocen, ¿no? Entonces también era como contar que ha habido grandes botánicos después de Mutis que han hecho unos estudios impresionantes de cientos o miles de especies, que han publicado decenas de libros, que han ganado premios, que han trabajado a favor de los bosques, haciendo investigaciones reconocidas internacionalmente, y que nosotros mismos no conocemos quiénes son ellos. Entonces también era como poner el foco de atención en esos personajes que han construido tanto y que no los conocemos. Sí, y justamente una de las ideas que yo tenía en la construcción del documental era poder mostrar unos hijos modernos de esa línea, ¿no? Como tú dices, pues en Colombia particularmente, pues mucha gente sabe quién es José Celestino Mutis, pero digamos que hay un gran hueco, ¿no?, entre José Celestino Mutis y un botánico actual. Y a mí me interesaba mostrar, pues, que tanto Julio como Cristian, como muchos otros botánicos, en particular está dentro de botánicos, pues ellos dos hacen parte de un gran árbol, de una gran genealogía, ¿no?, de exploradores naturalistas, de botánicos, que se ha ido diversificando, que se ha ido fortaleciendo, que por momentos ha sido más fuerte, un poco más débil, pero que efectivamente, como dices tú, comenzó, pues, con la expedición, la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada. Después continuó con la Comisión Coreográfica, continuó después, Humboldt está metido también, está obviamente el acompañante de Humboldt, que era el Real Botánico de la dupla, que es M. Bonpland, y así José Jerónimo Triana, etcétera, etcétera, ¿no? Richard Spruce, este botánico inglés que estuvo también a principios del siglo XX en Sudamérica. Y para seguir esa misma línea hasta llegar a los botánicos actuales, entre los cuales se encuentra justamente también, tú la citabas, Gloria Galeano, experta mundial en palmas, ¿no?, y Julio Betancourt. Entonces, lo que me parece bonito también es que esos hijos de esa línea, ¿no?, hacen un trabajo que es muy anacrónico, porque es un trabajo que se ha conservado en el tiempo. Si tú ves los gestos del botánico actual, tanto en campo como en el herbario, se parecen mucho a los gestos del botánico de aquel entonces, ¿no? Bueno, han cambiado obviamente ciertos detalles, no había papel periódico impreso, no había GPS, etcétera, pero era muy bonito también como verlos a Julio y a Cristian perdidos, metidos en el bosque, y grabarlos y al mismo tiempo pensar esa misma imagen, ¿no?, se había repetido cientos de veces con tantos otros maestros y discípulos que siguieron esa línea, ¿no?, y que pasaron por ahí, y que estaban justamente
en la misma configuración, es decir, en medio de esa maraña verde, un poco perdidos en el bosque. Y pues la idea era como rescatar todo eso, ¿no?, a través de el trabajo de ellos dos, encarnado en esta relación que tienen tanto Julio con Cristian, y la relación que tienen ellos dos con sus amadas, ¿no?, con sus plantas, con sus amores. Entonces, por eso, dentro de la película, pues comienza con la situación de Mutis, y a veces hay como, al principio hay un recuerdo, como una especie de cita mía también de la expedición botánica, y posteriormente en el herbario, como tú dices, pues ves a todos estos grandes botánicos, ¿no? Los folios de Richard Evan Schultes, como dices tú, los folios de Steyen Mark, o los folios de, bueno, en fin, de muchos botánicos célebres y conocidos que han pasado por ahí y que han construido finalmente algo que es muy importante, que es la historia natural, ¿no? Es cuando uno entiende justamente ese término de historia natural. Cuando uno va al Museo de Historia Natural, dice, ¿cómo así? Historia natural. Sí, es la historia de todas las plantas, de toda esa flora y esa fauna, porque también hay que decirlo, está la fauna y la expedición botánica, en realidad fue un inventario de flora y de fauna que dio origen a todo un inventario global de los seres vivos, pues, en el Nuevo Reino de Granada. Entonces, todo ese inventario de toda esa flora y toda esa fauna, ¿no?, que se escribe dentro de la historia de los bosques. Y eso lo entiende uno mucho cuando entiende el valor del herbario, entiende el valor del trabajo. Pues ellos son, para mí, son historiadores, historiadores de la naturaleza que están ahí contando y registrando las distintas especies que van y vienen, que desaparecen y que aparecen en los bosques de Colombia. Bueno, también durante estos programas nos han preguntado cuáles son los pasos desde que se hace la recolección de la planta hasta que llega al herbario. Yo creo que a través de tu película se ve muy bien, de una manera muy sutil, sin que sea, digamos, una presentación científica, pero uno sí se lleva la idea de cómo la colectan, cómo la prensan, la secan, luego ese trabajo tan delicado con el que hacen el montaje para finalmente quedar en un archivo. Entonces, para nuestros amigos de este programa, les recomendamos que vean la película, porque todas esas preguntas que han tenido, yo creo que las resuelve muy bien, de una manera muy, muy gráfica, cómo es que estos botánicos manejan el material, ¿no? Y se ve no solo desde la parte técnica, sino lo que antes estabas apuntando de cómo esa relación como de respeto con la planta, como de amor, como que no es un objeto cualquiera, sino que se ve en cada movimiento, cómo tocan con sumo cuidado las partes de la flor, cómo cosen esas especies a los cartones. Es una relación que va mucho más allá de un trabajo técnico, ¿no? Es algo como muy hasta del sentimiento, cuando uno ve cómo ellos están manejando estas colecciones. Sí, yo creo que se ve, como tú dices, digamos, las grandes fotografías de ese paso, ¿no? Desde que una planta está sola en medio del bosque hasta que llega al Herbario Nacional Colombiano. Dentro de las colectas de plantas, pues hay muchas diferencias de acuerdo a la planta que colectes. Muchas veces se colecta la planta entera, si son plantas epífitas pequeñas, ciertos tipos de especies, pues siempre se colecta completa. Por ejemplo, ahí en la foto estamos viendo una puya. Esa puya, pues evidentemente no se colecta completa porque es enorme. Entonces se colecta simplemente unas hojas, la inflorescencia, que ya de por sí solo la inflorescencia está ocupando un folio. Pero hay plantas pequeñas, como muchas orquídeas epífitas, donde se colecta casi toda la planta o gran parte de la planta. Los árboles, pues estás colectando solamente algunas hojas, parte de la rama. Si tiene la flor, pues evidentemente se colecta la flor, la inflorescencia, el fruto, etcétera.
Hay en todo ello, como tú dices, un respeto, un amor, y hay también una violencia, que es el corte, ¿no? Es como, vamos a arrancar eso, la vamos a llevar, ¿no? Y ese gesto, pues, también digamos que simboliza esa apropiación de la ciencia, esa apropiación también del hombre por la comprensión de la naturaleza. Hay que decir que cuando ellos colectan las plantas en medio de un bosque, pues las poblaciones en general no sufren, ¿no? No sufren, digamos, un impacto. Si yo estoy colectando una orquídea y tengo una población de orquídeas epífitas en el árbol, pues colecto una porque sé que el dato de colectarla es muy importante y es muy valioso y sé que no estoy afectando a la población global en general, ¿no? Entonces, claro, hay un amor, hay una especie de relación de fascinación, el encuentro con la madre, el encuentro con alguien, uy, aquí la vi, qué linda que es, la tengo que colectar, hay un momento de violencia, la extraigo, ¿cierto? Y luego hago de ella una, para mí, una obra de arte, que es el folio. Para algunos es una planta muerta, de pronto tiene otro significado. Y esa planta, ese folio, pues evidentemente refleja todo un camino, ¿no? Es un camino de ciencia, que es un camino de pasión, que es un camino sensible también. Y lo importante también es decir, y decirlo claramente, es que todos esos folios, todos esos registros son muy importantes para cualquier trabajo, cualquier proyecto que exista de conservación o de restauración, ¿no? Porque partimos de la base de que no podemos restaurar, no podemos conservar algo de lo que no conocemos. Y por supuesto, son bases o pilares o ladrillos básicos para construir una y otra vez esa imagen del árbol de la vida, ¿no? O sea, que es tanto un interés científico como un interés también ecológico y de conservación. Bueno, cuando nosotros como colombianos vemos esta película, yo creo que todos sentimos como una emoción muy fuerte, ¿no? De ver nuestro país y siempre que vemos que Colombia está en los primeros lugares de biodiversidad, nos sentimos muy orgullosos, nos gusta saber eso, ¿no? Pero notas que eso puede influir como la respuesta que tiene la película a nivel nacional y a nivel internacional. O sea, dista mucho cómo se emociona la gente en Colombia cuando ve esos paisajes, de cuando un espectador de otro país lo ve, o sientes que hay una reacción ante la naturaleza igual entre la gente. Yo creo que tanto lo uno como lo otro, es decir, que tanto un público colombiano como un público, por ejemplo, internacional, la película se ha mostrado en Italia, en Alemania, en Francia, en España, y yo muchas veces he podido acompañarla, y he visto entonces la reacción del público, tanto el público colombiano como ese público que no conoce tanto sobre el tema, pues se sorprende mucho, se sorprende del amor, de la pasión y de la vocación de Julio y de Cristian. Antes que de sorprenderse, digamos, de la diversidad en Colombia, de los paisajes. Claro, los paisajes van de la mano, porque pues, ellos están fascinados justamente por esa riqueza, ¿no? Y por esa exuberancia y por esa diversidad que existe en Colombia. Y por supuesto, digamos que entonces esta sorpresa sobre la diversidad en Colombia viene como a un segundo momento, ¿no? En el público colombiano, sí, como tú señalas, hay gente que evidentemente se emociona mucho porque es una constatación de esa idea y de ese hecho sobre Colombia, que es que Colombia tiene unos índices de diversidad altísimos, que Colombia es, si no el más, el más o el segundo, el país más diverso por unidad de área, tiene un índice de diversidad altísimo. Entonces, evidentemente, pues es algo que cualquier colombiano puede tomar de manera muy sensible y sentirse orgulloso de ese hecho, ¿no? Pero todo va de la mano. Hay gente que, pues, también se emociona de la pasión de estos dos hombres por esa naturaleza y entonces se identifican ellos mismos por ese amor que ellos tienen también por
su imagen propia de la naturaleza, etcétera, y eso lo compartimos todos. Lo puede compartir un italiano, un colombiano, un alemán, un español, ¿no? Y pues el público colombiano, bueno, sí, tiene como esa gotica más de orgullo, ¿no? Es decir, miren mi territorio, miren, pues esa lección, ese curso que nos dan a todos en cuarto de primaria, que miren Colombia, en el Caribe, el Pacífico, los Andes, la Amazonía, la Orinoquía, los valles interandinos, los pisos térmicos, todo eso, pues que son como frases de cajón, ¿no? Pero que a todos nos quedan ahí en la cabeza. Yo, cada vez que hablo de Colombia, no puedo impedir sacar como esos argumentos y sentirme de alguna manera orgulloso. Sí. ¿Y crees que de alguna manera la película se completa con esos conversatorios que hay después de que la gente la ve? Porque creo que genera mucha reflexión y la gente se pregunta, bueno, ¿y qué está pasando con nuestros bosques? ¿Y en qué situación está el Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional? ¿Y para qué sirve hacer inventario? O sea, creo que la gente debe salir con muchas preguntas y no sé si solo tú o también el profesor Julio, Cristian, de pronto la gente los bombardea con preguntas que les genera esta película. No sé qué recepción sientes al respecto. Sí, digamos que de manera general, pues te hablaba de la sorpresa de gran parte del público por descubrir un oficio, por descubrir también como una vocación, por descubrir también una relación particular de estos dos hombres con la naturaleza. Entonces esa sorpresa los lleva evidentemente a plantearse muchas preguntas. Esta es una película que no tiene una vocación pedagógica, que no tiene una vocación didáctica, no es un documental que pretende enseñarte lo que es un botánico de manera así mascada, dada, ¿no? Es un retrato muy personal, muy subjetivo, ¿no? Sobre los homobotánicos, los hombres botánicos. Y entonces sí, evidentemente se generan muchas preguntas, algunas centrales que tienen que ver directamente con la película y otras como muy alternas o secundarias, por ejemplo, el tema de la conservación, el tema de la deforestación de la Amazonía, que es muy importante y que siempre también es un tema que sobresale mucho en los conversatorios. Yo personalmente creo que la película se basta por sí misma, pero eso no me impide pues ir a los conversatorios y poder discutir de estos temas, y lo hago con mucho gusto. Digamos que es como tú dices, es una manera también de complementar temas que son evocados de la película. Y muchas veces, sí, los conversatorios pueden ir más por los lados de los temas cinematográficos, y otras veces se va más por los lados de los temas científicos, y otras veces más por los lados de un tema de conservación y de la deforestación, por ejemplo, de la Amazonía. Y teniendo en cuenta que este es un documental y que un documental está como expuesto a las vicisitudes del tiempo, de estos protagonistas, no hay como algo que uno tenga la certeza que va a ocurrir el 100%, como que, ¿qué porcentaje crees con respecto a la película final que corresponde a esa idea original que tú tenías? ¿Cambió mucho o si iniciaste con una idea que después de 3 años que nos cuentas que duró más o menos la grabación, si se correspondió o cambió totalmente durante ese tiempo? Pues yo creo que la escritura documental es una escritura que es constante y que es activa. Yo, por ejemplo, no le tengo fe o no creo mucho en los documentales en los que el resultado final corresponde fidedignamente a la premisa. Que para mí eso es un reportaje o es algo que, ¿sí? No, algo pasó. Es decir, si yo supongo todo y la realidad no me sorprendió de alguna manera y no me hizo evolucionar en mi escritura, lo más probable es porque yo quise imponer esa idea preconcebida y no me dejé llevar y hablar por lo que vi y por la realidad. Eso no quiere decir que
un documental como Homo Botanicus sea objetivo, mucho menos. Al contrario, súper subjetivo porque todo pasa a través mío, ¿no? Toda la escritura, la decisión de grabar un plano, sí y otro no, pues pasa por la decisión del realizador, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me gusta reivindicar la subjetividad del documental. El documental, como cualquier obra, es la obra de un autor. Y un autor tiene una visión y tiene una voz y tiene una manera de posicionarse. Le tengo mucha desconfianza a los documentales que pretenden ser objetivos completamente, ¿no? Yo creo que es una idea que viene mucho del periodismo y que se nos fue metiendo en que es que el documental tiene que ser pues, la imagen pura de la realidad. Entonces, basado pues, en todo eso y en la experiencia, sí te puedo decir que la escritura cambió mucho, la idea cambió, las ideas están ahí, pero digamos que es como cuando tú siembras algo, tienes tus semillas y en función de cómo lo riegues, de cómo esas semillas dialogan con la tierra, con las otras plantas, con el medio en el que están, pues van a dar ciertos frutos de una manera y no de otra. Y eso es lo mismo que un documental como Botánicos. Yo, por ejemplo, como te dije ahora, pues no conocía a Cristian, lo conocí en el segundo rodaje, gracias a que conozco a Cristian, pues evidentemente entonces el documental toma otro rumbo, me dice, me voy a enfocar por la relación que ellos dos tienen. Yo tenía por lo menos más de 10 o 15 horas grabadas de Julio con otros de sus estudiantes. Finalmente en la edición se fueron decantando. Y toda esa escritura pues es constante, hasta el último día de edición. Y durante esos 2 años y medio, pues en particular, estás pensando en eso, ¿no? Y por eso es que, pues, es decir, una película como esta, pues es una proposición. Yo lo que quería proponer era proponer una expedición cinematográfica, más que una expedición real, que uno podría decir, mire, aquí estamos en San José del Guaviare y ahora nos fuimos para la Serranía de las Lindosas, y ahora, etcétera. No, yo lo que quería era como algo que reflejara una idea, algo que reflejara como un arquetipo que yo tengo de una expedición, ¿no? Y por eso mismo entonces tú ves que durante en la estructura narrativa de Homo Botanicus pues hay una expedición, pues vamos de expedición, Julio, Cristian y el antiguo estudiante de Julio que tiene su voz y que nunca aparece pero que está ahí de una manera omnisciente a veces como un narrador, como alguien que lleva como un diario, ¿no? De campo. Y nos vamos los tres de expedición y luego volvemos al laboratorio, a la parte racional, a la parte de tratar de entrar todo ese bosque, ¿no? Al conocimiento, a la parte, digamos, a tratar de traducir esa naturaleza al conocimiento científico. Y pues si tú te fijas, yo te digo que yo grabé durante 2 años y medio, hicimos 4 rodajes, pues lo que te estoy diciendo es que yo compuse varias expediciones reales que hice con Julio y con Cristian, compuse una expedición cinematográfica que no es calcada a la realidad, como dirían algunos, pero que es completamente honesta, que es sincera y que es completamente real, en el sentido en que es una imagen real de mi propia imagen de la expedición y que corresponde pues a esa idea, digamos, de ir a la naturaleza, explorar y luego traer esa naturaleza hacia el laboratorio, ¿no? Hay un momento en el que Cristian dice que la amada no sabe que él la ama, así que no puede esperar nada de ello, pero en esas conversaciones nocturnas que ustedes cuentan en los momentos de descanso, ¿no creen que de pronto las plantas sí sienten como ese interés, ese amor, que realmente no es como la canción que está tarareando Cristian, sino que realmente también hay como una relación de ellas hacia el botánico? Es decir, yo a veces me pregunto si no sienten como si esa especie los hubiera estado esperando mucho tiempo. Yo pienso, por ejemplo, en el trabajo que tenemos los historiadores cuando encontramos un documento en un archivo. Claro. Que ya a veces yo pienso, uy, este documento me estuvo esperando 300 años a que yo lo descubriera. No sé si ustedes sintieron o pensaron algo así en esas charlas
por la noche? Pues uno piensa muchas cosas y discute muchas cosas en la noche del bosque, en la noche de la selva, sobre todo cuando esas noches están acompañadas de rones o de aguardientes. Y evidentemente, pues, se hablan muchas cosas sobre las plantas, sobre la relación que cada uno tiene con ellas, pero también se habla, pues, de la vida personal de cada uno. Hay también mucha camaradería, como te decía, entonces hay mucha broma. Se bromea, por ejemplo, si Julio adora las bromelias y Cristian adora las orquídeas, entonces, pues, se echan pullas del uno al otro, etcétera, etcétera. Y sí, en algunas de esas discusiones, pues, podría evocarse ese tema, ¿no? Sobre qué sienten las plantas o cómo, o si ellas están ahí esperando a que llegue el botánico. Pero yo sí creo que, pues, todo simplemente se ve reflejado una visión muy subjetiva de el botánico emocionado en ese encuentro, ¿no? Pues puede pensar en un momento dado que sí, que la planta puede estar ahí destinada a él, ¿no? O que de alguna manera ella lo estaba esperando. Pero bueno, eso hace parte de la mística y de digamos, la visión mística que cada botánico tenga. A mí me gusta la idea, pero pues me divierte. Sí, y hay una pregunta que yo no sé si ustedes han conversado al respecto. Hay una parte que Cristian dice que cuando el profe llegue a la especie 20.000 va a ser una fiesta. ¿Qué pasó cuando encontró la especie 20.000? ¿Hizo la fiesta o qué? Sí, bueno, hizo la fiesta, pero pues imagínate lo que es una fiesta dentro de una expedición en campo. Es lo que te estaba diciendo ahora, o sea, si te reúnes en la noche, de pronto sacas un trago especial o una botella especial o haces algo especial. En particular, la planta, el espécimen número 20.000 de Julio, sí, me han contado que él estaba en campo. Si no estoy mal, estaba en campo con el botánico Dairon Cárdenas, y que Dairon sabía que Julio iba a llegar a la 20.000. Dairon entonces había llevado una botella de whisky de 12 o 18 años, y entonces le había dicho: Julio, si usted llega a la 20.000 durante esta salida de campo, pues lo festejamos. Efectivamente, él llegó y entonces lo festejaron. Es decir, abrieron la botella y hicieron la fiesta privada en el campamento donde estuvieran ahí colectándolo. Bueno, vamos a recordar algunas preguntas que nos habían hecho sobre la película en otros capítulos de Expedición Botánica para Todos, pero pues hasta ahora creemos que es el momento pertinente. Nos habían preguntado si el profesor Julio siente, ¿qué piensa él de Mutis? ¿Que tiene alguna relación, una admiración especial o simplemente es como un personaje más en la historia de la botánica? ¿Qué relación hay entre ellos? Uy, pues yo no sé, tocaría preguntarle a él, pero lo que yo creo es que, pues evidentemente admiración por el trabajo científico de Mutis, ¿no? Uh-huh. Yo lo que te puedo decir es que cuando yo le preguntaba a Julio cuáles eran sus botánicos como icónicos, como los que más él pensaba, la respuesta podía variar de un día a otro, ¿no? Y a veces me nombraba a sus maestros directos, como ya Álvarez Escobar, o a veces me nombraba botánicos reconocidos, como Richard Evans Schultes, por ejemplo. Con Mutis, pues, yo creo que sí, como te digo, una gran admiración por la obra científica y por comenzar esa obra científica, pero no podría yo entrar en detalles sobre, digamos, los sentimientos o la opinión que tenga Julio sobre Mutis, el personaje, Mutis la persona, o Mutis en general, ¿no? Lo que sí también te puedo decir es que, por ejemplo, a veces en el Herbario Nacional de Colombia, cuando yo estuve con Julio rodando, pues, Julio me mostró parte de la colección de Mutis que fue, ¿no?, repatriada desde Madrid por Enrique Pérez Arbeláez, o por la labor de Enrique Pérez Arbeláez.
hizo toda la gestión para que toda esa parte, una gran parte de los duplicados y de la colección de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada fuera repatriada al Herbario Nacional Colombiano. Y cuando él me mostraba esa colección, pues lo hacía con bastante orgullo y con bastante amor. Me mostraba especímenes que, por ejemplo, habían sido colectados en los cerros orientales de Bogotá y que en esos bosques pues ya que han sido completamente mermados, ¿no? Porque pues ahora hay mucho eucalipto australiano, pino. Entonces él me, para ejemplificarme justamente como la importancia alimentaria, me mostraba esos folios de José Celestino Mutis y me decía, mire, gracias a esta labor que hicieron botánicos como Mutis, podemos hoy saber que estas plantas se encontraban ahí, en ese bosque, ¿no? Y ahí volvemos al tema de la historia, ¿no? Estamos construyendo la historia de los bosques y gracias a ese registro, gracias a ese inventario, podemos eventualmente saber parte de la composición de los bosques que hoy en día ya no existen. Otra pregunta que nos han hecho es si de alguna forma esas películas que nombramos hace un rato, Apaporis, tuvieron como alguna influencia en que tú quisieras hacer un documental o es una idea propia tuya que no, que de pronto no tuvo ninguna influencia en esas películas que se han hecho en los últimos años aquí en Colombia, precisamente sobre estos etnobotánicos que trabajaron en estos proyectos. No es que yo haya visto las películas y haya dicho yo quiero hacer una película sobre eso porque películas de alguna manera me empujan a hacerlo o estas películas me influyen a hacerlo. Son registros, son distintos registros, pero no, yo no diría que son influencias o que me empujaron a hacerlo como botánico. El abrazo de la serpiente, por ejemplo, pues yo siento que la figura del botánico que encarna, como dice Richard Evans Schultes, pues es un poco floja, ¿no? Es como que es un botánico así como medio pusilánime, diría yo, entonces, y que no refleja, digamos, el poder que tiene Richard Evans Schultes. Ahora, hay que aceptar que El abrazo de la serpiente es una ficción y que simplemente se está inspirando de Richard Evans Schultes y no es Richard Evans Schultes, ¿no? Entonces, y que la película tiene también, pues tiene un valor muy, muy grande, ¿no? Para el cine colombiano. Pero no, digamos que no es una película donde yo diga, aquí estamos mostrando la idea que yo tenía del expedicionario, ¿no? Romántico que yo quería construir, por ejemplo. Y hay otras películas que son muy valiosas también, pero que son como más explicativas y didácticas y que creo que son muy importantes, es muy importante que existan. Pero de ninguna manera, digamos, me empujaron o me influyeron, de todo caso, no conscientemente, a ir hacia la construcción de moda. También nos habían preguntado si esta última década que hemos vivido de conmemoraciones de la muerte de Mutis, 1810, 1819, de alguna manera repercutieron en la respuesta del público, como hacer una relación entre lo que pasó hace 200 años y lo que sucede hoy. No sé si estábamos llenos de información estos últimos 10 años de los procesos de independencia, que pronto la gente estaba como relacionando automáticamente y nos preguntan eso, si tuvo influencia estos momentos de conmemoración en tu película. Pues sabes que no sé, no lo había pensado. Lo que sí sé es que, pues, y que no fue ni premeditado ni pensado, es que la película, pues, salió justo antes del año en que se celebraba, pues, el 250º natalicio de Alexander von Humboldt. Uh-huh. Digamos que como había tantas actividades alrededor de eso, pues, la película hizo parte, digamos, de esa constelación de obras, de elementos que acompañaron una serie de eventos y de manifestaciones alrededor de la conmemoración, pues, del nacimiento de Alexander von Humboldt.
Tanto así que, por ejemplo, el Instituto Goethe, pues nos organizó varias proyecciones en distintos países de América Latina. Yo estuve presentando la película también, por ejemplo, en el Museo de Historia en Berlín, Museo de Historia Alemana en Berlín, gracias también como a una curaduría que se hizo alrededor del tema de Humboldt. Estuve también en el Filmmuseum de Frankfurt, alrededor, trabajo también un poco ese tema, es decir, eso digamos que hizo bastante eco. Pero digamos que no me he enterado de otras como conexiones o otras relaciones que la gente haya podido hacer con lo que tú mencionas, ¿no? Sí. ¿Y los profesores del Instituto de Ciencias sienten que de alguna manera se dio a conocer el instituto? ¿Han sentido como que la gente está interesada en lo que sucede, que hay en el herbario, han querido ir a visitarlo? ¿Se ha promovido interés por el herbario y lo que las labores que llevan a cabo ahí? Pues creo que mucha gente, gracias a la película, ha podido saber lo que es un herbario y saber que existe el Herbario Nacional Colombiano. Desafortunadamente, el Herbario Nacional Colombiano está dentro del Instituto de Ciencias Naturales. Es decir, desafortunadamente es un instituto que está siendo muy poco financiado por el Estado y que está siendo muy poco respaldado. O sea, el Herbario Nacional Colombiano no tiene un presupuesto fuerte y todo el presupuesto entonces lo tienen que gestionar los mismos botánicos que trabajan ahí, ¿no? Por lo mismo entonces está hospedado, está dentro del Instituto de Ciencias Naturales, que es un edificio que ya ha sufrido mucho deterioro y que entonces está hoy en día muy, muy afectado. Entonces el Herbario Nacional Colombiano, que es el archivo más grande, más importante de especímenes vegetales en el país y uno de los más importantes de América Latina, pues está en completo abandono por parte del Estado. Entonces, botánicos como Julio y como todos los botánicos del Instituto de Ciencias Naturales tienen que hacer maromas y malabares para poder entonces mantenerlo, ¿no? Y poder gestionar pues esa dificultad. El herbario, por ejemplo, es un edificio en el que si, por ejemplo, llueve muy duro, hay unas goteras tremendas que entran, caen y pueden lavar colecciones enteras. Entonces hay momentos en que si hay un aguacero de esos que caen en Bogotá tan fuertes, tú puedes ver a salir a Julio y a todos sus colegas tratando de proteger las colecciones de la lluvia. Entonces hay mucho desinterés de las estructuras del Estado, no hay un presupuesto, pero obviamente pues todo eso también entra dentro de una discusión más global, que es la falta de presupuesto de la universidad pública, la falta de presupuesto hacia la educación. Ninguno pues de los gobiernos últimos y recientes ha sabido pues gestionar ni paliar, al contrario, ¿no? Van siempre contra, digamos, el mantenimiento de este tipo de estructuras de una manera sana y de una manera como aceptable. Bueno, voy a leerte los comentarios porque te están enviando saludos de diferentes sitios. Bueno. Espinosa dice, excelente, la labor del biólogo y el esfuerzo intelectual al aprender y memorizar la información presente en los vademécum de botánica y sistemática. La clasificación y taxonomía vienen en latín. Guadalupe Romero Sánchez dice, saludos desde Ceuta, en España. Magnífico programa. Ana Delgado, saludos a Julio, profe, amigo y gran persona desde Barcelona. María Murcia, felicitaciones a Guillermo por su capacidad de combinar su trabajo científico con la fotografía, dirección y filmación de este interesante documental. Entonces nos están viendo desde Italia también, te mandan saludos. No sé si nos quieras contar un poco de los afiches. Hace un rato mostramos los afiches. Nosotros vimos generalmente se muestra más el de la fotografía de Cristian, que está en primer plano, y el dibujo se ve menos. Cuéntanos un poco de la historia de esos afiches.
Pues el afiche lo diseñó una gran amiga que se llama Alma Sarmiento, artista plástica. Trabaja mucho con collage, es como su especialidad. Es una gran amiga, además con la que yo vivía acá en París, entonces ella estuvo también presente durante mucho tiempo en ese momento de la elaboración y la concepción y todo, y toda la creación del documental. Entonces lo conocía muy de cerca, me conoce también muy de cerca. Y ella entonces fue la que diseñó el afiche, diseñó varios tipos de afiche. Y en uno de estos, pues este quedó definitivo porque un afiche tiene que mostrar como más o menos las ideas centrales, una discusión alrededor sobre qué debe mostrar un afiche. Y pensamos que ellos dos mirando así al dosel, pues refleja mucho, ¿no? La idea central del documental. Pero entre ese afiche y los otros que se hicieron y se propusieron, pues nos divertimos también haciendo otras cosas. Entonces ahí surgió ese afiche de los garabatos, que lo llamamos así. Ella lo hizo por divertirse, cogió un grabado, creo que es de Riu, o de Doré, no, de Riu, y de André, y puso a estos dos figurines, ¿no? A estos dos, a Julio y a Cristian, pintados por ella misma, pegados en el grabado. Y nos gustó mucho, entonces sabíamos que no podía ser el afiche oficial de la película, pero que podía ser un afiche privado que podíamos disfrutar entre nosotros. Entonces, por ejemplo, ese afiche lo imprimimos y Julio tiene una copia y Cristian tiene otra copia de ese afiche. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por tu participación en el programa de hoy. Esperamos que sigas cosechando muchos triunfos, que sigas mostrando la película tan maravillosa en diferentes festivales. Nosotros pusimos el link donde pueden verla en Movies o en Vimeo. Para quienes no la alcanzaron a ver en cine, la pueden ver en internet. Entonces, súper recomendada. Eso también es importante decirlo, que ha sido una película que ha estado como en unos listados en diferentes publicaciones, periódicos, entre las mejores películas documentales del 2018. Entonces, para que la busquen en internet, quien no fue a cine a verla todavía puede alquilarla o comprarla. Así que pues esperamos que vean esa película. Creo que ha sido enriquecedor para quienes estamos estudiando la expedición botánica del siglo XVIII y XIX, ver una perspectiva que nos complementa esa visión, que nos responde también muchas preguntas en el caso que no hayamos ido de pronto a un trabajo de campo, que no conozcamos el herbario. Yo creo que eso nos da muchas ideas de cómo fue el trabajo de Mutis en su tiempo, ¿no? Le ayuda a uno a ponerse en perspectiva de cómo es el trabajo de un botánico, los tiempos, cómo, por ejemplo, ellos pierden la noción del tiempo, ¿no? Pasan y pasan los días y ya no se acuerdan en qué día van. Cómo es el trabajo por las noches de prensado, esa imagen tan bonita cuando están prensando y se ve un pocillo echando humo y uno se imagina que estarán tomando como tinto con agua de panela, el tinto campesino o algo así. Sí, entonces son como imágenes muy, muy evocadoras y que lo llenan a uno de suposiciones de a qué olerá esa flor, qué habrá pasado con el gatito que estaba abrazando Julio cuando le está dando las indicaciones de la descripción de la planta. Son como muchas imágenes que lo hacen uno preguntarse cómo es en la vida real el trabajo de un botánico. Entonces, para todos nuestros amigos que lunes tras lunes nos acompañan en este ciclo, pues yo creo que es una bonita forma de comprender el trabajo de un botánico y la relación entre el maestro y el discípulo, que finalmente es esa cadena la que ha permitido conocer la diversidad de los bosques, ¿no? Esos alumnos
que generación tras generación pues siguen los pasos de su maestro y que nos han permitido conocer lo que existe y lastimosamente, como dice Cristian, lo que de pronto mañana no va a existir. Entonces, muchas gracias, Guillermo. Esperamos tener pronto noticias de tu próximo documental, que sabemos que ya está en proceso de realización. Entonces, bienvenido siempre a LICAN y muchísimas gracias por tu película y por haber aceptado nuestra invitación. No, muchas gracias a ti, Laura, y muchas gracias a LICAN, por supuesto, por la invitación. A mí me place mucho, además, ser parte pues, de esta serie, porque vi que además hacían parte de las charlas anteriores, pues gente que fue profesora mía también y que aprecio mucho, como Ana Aguirre, Mauricio Nieto también. Entonces, pues a mí me honra mucho poder contribuir desde este lado, pues, y contarles pues, un poco sobre esta experiencia. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Guillermo. Y a ustedes los esperamos en 15 días. Vamos a estar con Eduardo Barba. Él es jardinero y paisajista y nos va a contar sobre las especies botánicas que se encuentran en las pinturas del Museo del Prado y en otras pinturas europeas. Así que los esperamos. Muchas gracias. Hasta luego.